Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Una vez más, aquí llegamos a su espacio en noticias. Como siempre, nosotros con muchas informaciones, muchas cosas que ustedes tienen que saber, aquí las traemos para que estén debidamente enterados. Sí, como cada día, aquí hay muchas, pero muchas informaciones que ustedes tienen que conocer. Sí, uno se preocupa por traer hasta ustedes las informaciones que son de interés. ¿Y por qué? Porque yo soy de lo que creo que cuando me entero de algo que es de interés para mí, también podría ser de interés para el país. Y por eso me preocupa y trato de informarlo. Y más que Dios siempre vive poniendo en el corazón nuestro asuntos de interés para que la gente lo conozca. Esta vez traemos un tema que para algunos es chocante, pero es de ley. ¿Y qué es lo importante que yo veo en este tema? Que si es algo de ley, se debe medir a todos con la misma vara cuando se trata de aplicar la ley. Si nos van a aplicar la ley a todos, tenemos que respetarla porque es la ley. Y dice un viejo precepto que la ley es dura, pero es la ley. Y si la ley es dura, es para cumplirla. Y todos debemos cumplirla, pero a todos se nos debe aplicar por igual. Uno de estos preceptos se ha aplicado, un precepto de la Constitución. La Constitución tiene un artículo 20 que habla del derecho que tiene la gente de elegir y ser elegido, pero que pone trabas a un grupo o a un segmento de dominicanos, le pone trabas para poder optar por la presidencia de la República. Y cuando en República Dominicana quieren buscarle todos los periquitos a alguien para que no pueda participar, no pueda ocupar un puesto en X renglón de la vida nacional, le buscan todos los periquitos de la ley. Y eso pasó con Ramfis Domínguez Trujillo, que cuando presentó su candidatura, como aquí hay un antitrujillismo de un sector que ha vivido de eso, un sector que ha vivido del antitrujillismo, y ese sector que ha vivido del antitrujillismo siempre está presto a rechazar todo lo que se llame Trujillo. ¿Sí? Ellos no van a algunos pueblos que se llaman Trujillo en otros países porque tienen ese asunto de Trujillo como metido entre ceja y ceja y que no ven más allá de la curva, sino que solo todo lo que ven es que hay que enfrentar todo lo que se llame Trujillo, porque Trujillo fue un dictador. Y podrían tener razón los que así piensan, pero no pueden ser tan radical que se parezcan al dictador. No se puede ser tan radical que uno parezca ser Trujillo. ¿Y qué pasó? Cuando Ramfis Domínguez Trujillo presenta su candidatura con el interés
de participar como candidato presidencial en las elecciones pasadas, a Ramfis le negaron esa oportunidad. La Junta Central Electoral dijo que no, que Ramfis no podía ser candidato presidencial de República Dominicana y tenía que aplicarle algún precepto legal que impidiera que él fuera candidato, y le aplicaron el artículo 20, que tiene un párrafo que se refiere a la doble nacionalidad. Le aplicaron a Ramfis Domínguez Trujillo el párrafo del artículo 20 que dice que si una persona tiene doble nacionalidad para poder ser candidato presidencial en la República Dominicana, tendría que renunciar a la nacionalidad extranjera. Y si solamente fuera eso, pues no tiene mucha complicación, porque simplemente me aceptaron como candidato y tengo que renunciar, y renunció. Pero el problema es que dice el mismo párrafo que debe renunciar 10 años antes, 10 años antes de presentar su precandidato o su candidatura. O sea que tiene que renunciar, si estamos ahora en el 2023, renunciar ahora para entonces poder aspirar después de 2033. Ese artículo de la Constitución es lo que se llama un atentado en contra de los dominicanos de la diáspora. Dominicanos de la diáspora que deberían todos estar a una exigiendo que ese párrafo de la Constitución sea eliminado. Olvidémonos que es un artículo o un párrafo de la Constitución que perjudica a Ramfis Domínguez Trujillo. No es a Ramfis, es a todos los dominicanos que tienen doble nacionalidad que está perjudicando ese párrafo de la Constitución. Y si fuera un párrafo incluido en la Constitución por un consenso, porque es de bienestar para el pueblo dominicano, fuera importante, pero todos los que han participado en los últimos años en la política y en la creación de leyes en la República Dominicana saben por qué se incluyó ese párrafo en la Constitución de la República. Ese párrafo fue incluido por una sugerencia que hiciera, o por un cabildeo que hiciera uno que tenía intenciones de ser candidato presidencial en su partido, pero tenía otro que era favorito para ocupar esa candidatura. Y este logró vencerlo, sacándolo de circulación con este párrafo. Me refiero a las aspiraciones que tenía Jacinto Peinado. Jacinto Peinado quería ser candidato presidencial del Partido Reformista Social Cristiano cuando Balaguer dejara de serlo.
Y Jacinto Peinado es el que propone este párrafo. ¿Y por qué Jacinto propuso el párrafo? Porque con ese párrafo él sacaba de circulación a Carlos Morales Troncoso, quien era uno de los favoritos para ser candidato presidencial después que Balaguer no estuviera. Con ese párrafo, Morales Troncoso no podía ser candidato presidencial porque Morales Troncoso tenía doble nacionalidad. Entonces, ese párrafo que se incluyó en la Constitución para hacer una especie de maldad o para troncharle el camino a un dominicano para que no pudiera aspirar a la presidencia de la República, ese párrafo debió estar ya fuera de la Constitución de República Dominicana. Sin embargo, nadie, absolutamente nadie en este momento habla de eliminar ese párrafo de la Constitución. Pero tamaño problema el que podría presentarse, tamaño problema el que podría presentarse en las elecciones del 2024. Si la Junta Central Electoral persiste en aplicar este párrafo de la doble nacionalidad a Ramfis Domínguez Trujillo, va a ocurrir un asunto preocupante y es el siguiente. Es una realidad. El párrafo está ahí y establece esto como ley. Y se le está aplicando a Ramfis Domínguez Trujillo, pero solo a Ramfis. Solo le aplican este párrafo de la Constitución a Ramfis Domínguez Trujillo. Hay al menos dos aspirantes a la presidencia de la República que tienen la condición de doble nacionalidad. Es lo que han dicho diversos sectores. Y hay quienes dicen que tienen hasta los documentos. ¿Y cuáles son esos? El presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, que es libanés, porque así lo establece la constitución de ese país, que si es hijo de libanés, adquiere automáticamente la nacionalidad libanesa. Y cuando usted la adquiere automáticamente, para usted no tenerla, usted debe renunciar a ella. Ese es un caso. El otro caso que dicen algunos sectores políticos del país que también tiene doble nacionalidad es el de Leonel Fernández Reina, quien tendría la nacionalidad norteamericana. Quien tiene la nacionalidad norteamericana, ahí está. Entonces, ¿por qué William dice que podrían tener inconveniente? Porque ellos han sido candidatos y no lo han objetado. No lo han objetado. ¿Usted escuchó lo que estoy diciendo? No lo han objetado hasta ahora. Pero si ellos presentan su candidatura y hay una objeción, y hay una objeción diciéndole a la Junta Central Electoral que estos señores no pueden ser candidatos. ¿Por qué? Porque la Junta le estaría aplicando a Ramfis Domínguez Trujillo este párrafo de la Constitución de la doble nacionalidad y a ellos dos no se lo está aplicando. Que por el párrafo del artículo 20 de la Constitución, ellos no podrían ser candidatos.
Si pasa esto, se trancaría el juego. Y se trancaría el juego porque la ley debe ser para todos y debe aplicársele a todos por igual. Y la doble nacionalidad es doble nacionalidad. No explica que si la doble nacionalidad es adquirida o si la doble nacionalidad es por nacimiento. Es doble nacionalidad. Y lo que establece es que debe renunciar 10 años antes. Entonces, si se impugna la candidatura o las candidaturas de Abinader por su condición de doble nacionalidad, al tener adquirida automáticamente la nacionalidad libanesa, y se impugna la candidatura de Leonel Fernández. Ambos, Leonel Fernández y Abinader, son los que tienen que ir a la Junta Central Electoral y demostrar que ellos no tienen esa doble nacionalidad. En el caso de Leonel, demostrar que él renunció a la doble nacionalidad o a la nacionalidad norteamericana. Y en el caso de Abinader, demostrar que él renunció a la nacionalidad libanesa. Esto tendrá que llegar en este momento. ¿Por qué? Porque en el caso de Ramfis, en las elecciones pasadas, que debió hacerlo, no pudo hacer mucho porque Ramfis se vio obligado a permanecer fuera del país por el asunto de la restricción de vuelos y todo lo que había por el COVID, cuando él estaba precisamente enfrentando en los tribunales la decisión que lo dejó fuera de competencia. Esta vez Ramfis se está preparando con tiempo y está buscando su documento con tiempo, porque la ley va a ser para todo. Y los dirigentes del partido de Ramfis ya están recolectando las evidencias para llevar a la Junta Central Electoral estos dos casos. Y escuché al señor Percival Peña ofrecer también su colaboración para que se presente esta impugnación a estos dos, porque las injusticias no son buenas. Entonces, cuando usted aplica la ley a medias, usted está siendo injusto. Quizás la Junta diga, bueno, porque nadie, absolutamente nadie, ha impugnado la candidatura, pero usted rechazó la de Ramfis. Ah, pero dice la Junta que ha recibido algunas quejas de diversos sectores y que esa queja le han obligado a buscar todas las alternativas para que Ramfis pues pueda cumplir con todo lo que es ley. Ahora tenemos, señores, este inconveniente para las elecciones. Si se impugnan esas dos candidaturas, quienes tienen que demostrar que no están violando la ley ni violando la Constitución en cuanto a este artículo 20 de la Constitución se refiere, son Leonel Fernández, del que se dice tiene doble nacionalidad. Ah, que él ha sido presidente. Sí, hasta ahora ha sido presidente, pero nadie había impugnado su candidatura porque esté violando la ley y la Constitución. En el caso de Abinader, que ya él es hasta presidente de la República, sí, pero nadie le impugnó su aspiración. Miren, me dicen que tampoco debió ser candidato presidencial en las elecciones pasadas el Penco, Gonzalo Castillo, porque Gonzalo también tiene la doble nacionalidad, porque tiene la nacionalidad canadiense. Pero al único que le aplicaron la ley fue a Ramfis. Y ahora Ramfis es el primero que va a exigir que todos los candidatos sean medidos
con la misma vara. Que si a él le van a aplicar la situación por la condición de extranjero, hay que aplicársela a todos. O de una vez y por todas declarar inconstitucional el mismo texto de la Constitución, ese mismo párrafo. Ese mismo párrafo, declararlo inconstitucional. ¿Por qué? Porque ese párrafo entra en contradicción con la misma Constitución, que dice que todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido. Y si todo dominicano tiene derecho a elegir y ser elegido, no puede haber en la misma Constitución un asunto que entonces le ponga condición a un dominicano para poder ser elegido. Exceptuando la condición de la buena conducta. Sí, porque un delincuente no se podría postular, dice la misma ley. Pero en este caso de ese párrafo, y además los dominicanos de la diáspora, los dominicanos que tienen hijos con esa doble nacionalidad, deben preocuparse, y deben preocuparse para que eso sea eliminado de la Constitución de la República, porque hoy está perjudicando las aspiraciones de Ramfis Domínguez Trujillo, pero mañana podría ese mismo párrafo que hacer evitar que un dominicano destacado de la diáspora con condiciones sobradas para poder venir a República Dominicana y encabezar un gobierno que saque a este país del tollo en que está metido, no podría hacerlo por la doble nacionalidad y por el impedimento que le tienen. Y esto hay que solucionarlo, y solucionarlo ya, porque ahora es fácil para un dominicano tener la doble nacionalidad, básicamente norteamericana. Así es que en las próximas elecciones el debate será si podrían demostrar que cumplen con el artículo 20 de la Constitución de la República todos los candidatos que inscriban los partidos políticos. Esa barbaridad que tiene la Constitución hay que corregirla, y para que se pueda corregir tiene que pasar lo que va a pasar, que impugnen las candidaturas de dos que tendrían doble nacionalidad, si es que a Ramfis vuelven a aplicarle el mismo párrafo. Porque a Ramfis lo están atajando, y lo están atajando de manera tal que ni las encuestas lo mencionan. Hablo de eso más adelante para que usted se dé cuenta cómo es que están los sectores políticos y empresariales de este país tratando de evitar la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo. Y quizás, y sin quizás, este es el único programa que se refiere a este tipo de temas, porque son temas que están reservados y del que nadie quiere que se hable. En Palacio no quieren que se diga esto de que el presidente podría estar en contradicción con lo que dice la Constitución para ser candidato a la presidencia de la República. Ay, no, William, no mueva eso, que si eso se pone en discusión cuando viene a ver, Abinader no puede ser candidato. William, no mueva eso, pero cuando viene a ver tampoco Leonel. Y Abel Martínez, ¿tendría doble nacionalidad? Porque ahora hay que preguntarse por todos los que aspiran. Esperemos a ver cómo reaccionarán los ranfistas, si es
que a Ramfis la Junta vuelve a aplicarle este párrafo de la Constitución.